Hola, buenas noches, bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos a este webinar de análisis de fundamentales. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Espero todo esté muy bien. Bien, entonces voy a poner por acá el calendario. Calendario económico. Hola Jorge, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Un segundito, que es que no tengo una muy buena conexión y está como molestando esto, pero ya corregimos esto, ¿vale? Espero me escuchen bien, espero todo esté bien, no tengo la mejor conexión, pero bueno, ahí vamos intentando que todo esto salga bien. Bueno, señores, pues hoy vamos a ver un análisis de fundamentales. Vamos a ver qué nos está dejando este coronavirus que está arrasando con todo a su paso. Ya por ahí empezaron los chistes del virus. No sé si los han visto, pero bueno. Nosotros vamos a ver qué podemos hacer en cuanto a los mercados financieros. Estoy poniendo acá impacto alto esta semana. Listo, y ahora se los comparto. Y miramos entonces, bueno, domingo y lunes ya pasó, martes igual, que fue el índice CIU. Miércoles hubo. Bien, vamos a revisar al australiano, porque tuvimos decisión de tipos de interés. Tuvimos también tasa de desempleo, no sé por qué no me está apareciendo la actual. Ah, creo que porque, ay Dios, Dios, sí. No apareció porque no la han dicho. Un momentico, ya arreglamos esto, ¿vale? Ahora le di acá impacto alto. Listo, ahora sí. Bien, esto es a las 10:30 de la noche. Ah, pensé que lo íbamos a alcanzar a transmitir en vivo, pero pues por lo que veo no. No se puede, ¿vale? Pero no importa. Hola David, buenas noches. ¿Cómo vamos? Listo. Bueno, entonces tenemos también un discurso de Philip Lowe y ventas minoristas. Entonces vamos a enfocarnos en el dólar australiano. Vamos a mirar a ver qué puede suceder con el australiano después de lo que acabamos de ver. En cuanto al tema de fundamentales, yo voy a arreglar esto por acá. Listo, vamos a dejar esto bien. A ver, subamos esto un poco y este por acá, que quede bien pegada la gráfica. Listo. Bien, pues, como se pueden dar cuenta, en los múltiples marcos de tiempo voy a agrandar esto un poco porque he estado viendo cuando reviso los lives que no se alcanza a ver muy bien y cuando la gente lo quiere ver en diferido, pues quiero que lo puedan ver mejor. Listo, entonces el australiano dólar en el marco mensual, yo no sé por qué, sí, claro, viene una, miren la zona de soporte, vamos entonces a empezar a dibujar. Esta zona de soporte que está tocando es muy importante porque en el pasado, un segundito que ahora se me fue esto, a ver, una y dos, aquí el activo retrocede una, retrocede dos y cuando decide romper, pues se va al alza muy, muy fuerte, ¿vale? Estamos en esa zona, es una única zona, digamos que solo tenemos dos, no hay como una memoria histórica muy fuerte, pero tenemos una vela de rango amplio que podría estar marcando la posible finalización. Ahora, esto en cuanto a datos técnicos, como estamos en análisis de fundamentales, tenemos que revisar qué tan probable es que encontremos un rebote. Vamos a bajar esto por acá. Yo sé por qué se está corriendo así. Más o menos por acá es la zona de soporte. En el marco semanal, pues el activo, marco mensual y semanal, es un activo absolutamente bearish. No es momento de buscar compras. Por ahí estaba viendo que alguien estaba buscando una estrategia de compra en el petróleo. Yo no lo recomiendo aún. El petróleo ya cayó a los $22 el barril. Eso ya es algo exagerado. La economía está muy mal. Sigue el pánico, sigue la incertidumbre, siguen los contagios y pues eso se refleja directamente en los gráficos. Bien. Tenemos un sell-off, movimiento extendido en velas bajistas en el marco diario. El activo no para de caer. Vamos a trazarle este nivel de soporte que viene desde el marco mensual. Hola, Byron. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿De Canon?
No, no te entiendo. ¿Qué activo quieres que revisemos? Bien, el australiano. Entonces, ¿qué podemos esperar? En la noticia, pues miren, yo les digo algo. Los fundamentales en este momento no es que sean tan relevantes. ¿Listo? Digamos que la decisión de tipos de interés, todos sabemos que en estos momentos lo que trata es de hacer que tanto el índice de Australia, que es el AUS 200, como su moneda, pues dejen de perder tanto valor. Estamos en una zona de soporte importante, es una zona de soporte mensual. Podríamos tener un pequeño rebote, pero yo me inclino a pensar que esta zona, y lo escribí en un artículo hoy, va a marcar una lateralidad para el activo. No creo que vaya a haber un rebote parcial. Bien, entonces, eso nos deja pues con muchas dudas, nos deja con muchas cuestiones porque finalmente lo que estamos viendo está muy, pero muy complicado. El mercado no está presentando oportunidades. ¿Y tú por qué me salió acá? Ya. El mercado no está presentando oportunidades claras, técnicas, ¿vale? Como no las está presentando, pues yo me tengo que enfocar en los fundamentales para ver cómo puedo reaccionar. Yo la verdad no negociaría esto a la baja. Tan sencillo porque tengo una sobreventa excesiva, el alejamiento de su SMA 200 es bastante. Tengo un movimiento extendido en pivots, un primer máximo menor, el segundo, tercero, cuarto, cuatro máximos menores, sobreventa excesiva, no me parece que sea el momento. ¿Cuándo fue el momento? Lo hicimos la semana pasada con este primer máximo menor, pero pues bueno, ya hasta ahí fue la venta, ya no podemos hacer absolutamente nada más en el australiano. Las noticias que tiene, pues podrían hacer un poco que entre en lateralidad, pero el pánico sigue. El pánico puede hacer que esto siga cayendo, ¿vale? Todavía veo que las divisas pueden seguir cayendo. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Pues para aquellos que quieren entrar en corto, busquen al menos una pequeña corrección alcista para tener más probabilidades de que cuando entren en ese corto no les vaya a tocar el stop loss. ¿Listo? Finalmente, ¿están en dirección a la tendencia? Sí, hay sobreventa, sí, pero esa sobreventa se puede sopesar un poco con el tema de que pues, los mercados van a seguir a la baja, al menos por esta semana, y vamos a ir esperando semana a semana qué actualizaciones tenemos para los diferentes activos. Quiero que hablemos un poco también del eurodólar. ¿Listo? El eurodólar era un activo que hasta ayer yo estaba viendo muy, muy bullish. Les dije que este mínimo mayor del marco mensual podía despegar. Por acá nos dice Evet que está viendo señales de ondas de Elliott. Bueno, a ver, mira, yo ayer estaba viendo este activo alcista, ¿sí? Lastimosamente hoy ya no lo estoy viendo alcista porque siguió cayendo. Aquí marcó lo que pareciera ser una cola de piso, pero aún no se puede considerar una cola de piso. Entonces, mi estrategia en este activo es la siguiente. Voy a trazarle esta línea de tendencia en H4. Si esta línea de tendencia en H4 se rompe y hay un patrón alcista por encima, lo negocio al alza. De lo contrario, me quedo absolutamente quieto. Este shakeout pareciera estar marcando una finalización de la caída. Bien, una vela verde que envuelve una vela roja. Pero no podemos estar absolutamente seguros de eso, porque finalmente el mercado está reaccionando es ante tensiones del coronavirus, entonces los datos técnicos acá se empiezan a quedar muy, pero muy cortos. Entonces, señores, tenemos que acostumbrarnos a la situación, tenemos que tratar de entender que lo técnico en estos momentos no es lo más relevante y por ende no podemos pedirle al mercado que se comporte de manera técnica. Bien, tenemos que estar buscando. Ahora, ventas para el euro. Pues el euro tiene mucha sobreventa en H1, pero no tiene tanta sobreventa en H4. Entonces, aunque no sería lo más recomendable, pues ya se está ubicando por debajo de niveles de soporte, quiere tener un poco de fluidez bajista. Yo lo que recomendaría es que pierda un poco más de sobreventa y después si buscamos cortos. Pero no sé si vaya a ser esta semana. La verdad, yo estoy muy en duda en cuanto a lo que vaya a ser el activo. Hay que esperar un poco. Sí, yo creo que en estos momentos la paciencia va a ser clave. Si ustedes miran lo que pasó con la libra, yo ayer les dije que la libra estaba en una zona de soporte muy relevante. Pues señores, se llevó el soporte y está, vamos a ver, exactamente. La libra nuevamente alcanza mínimos históricos. Está en mínimos históricos y si este mes
Si marzo cierra a la baja, como lo está haciendo, pues la cosa se pondría muy, pero muy tensa para la liberadora. Podría seguir cayendo. Miren ya en H4 cómo está, absolutamente sobrevendido, absolutamente vertical. Entonces, quiero explicarles algo. En las situaciones, en la tensión política, en la tensión financiera y en la tensión de salud pública, pues es normal que los traders hagamos dinero, ¿vale? Lo que pasó en el 2008, no sé si vieron la película The Big Short, en español La Gran Apuesta, donde muchos inversores pues compraron bonos para hacer cortos, ¿listo? Hicieron lo que se denomina un short sell en diferentes activos, entre ellos invirtieron en contra de las hipotecas del Bank of America, bueno, de Goldman Sachs, JP Morgan y demás. En estos momentos, nosotros digamos que podríamos pensar, ok, yo quiero reaccionar igual que lo hicieron aquellos inversores en esa época. Hay una gran diferencia entre lo que hicieron ellos y lo que nosotros buscaríamos hacer. Esa diferencia primordialmente radica en que ellos lo hicieron en un momento en el que los mercados estaban alcistas. Es más, los tildaban de locos porque les decían, ¿cómo va a invertir en contra de las hipotecas? Tuvieron que aguantar unas pérdidas flotantes enormes. Ellos no fue que vendieron e inmediatamente empezó a caer. Entonces, si ponemos esto en contexto, lo que está sucediendo acá es que si yo entro en corto después de esta sobreventa, podría estarme llevando el final de la caída. ¿Cuándo va a finalizar esta tensión? Pues seguramente no tenemos, digamos, una respuesta. Yo no la tengo, la verdad, nadie la tiene. Pero yo siempre me guío porque incluso en las crisis, los mercados no tratan de sobrevenderse o no tratan de entrar en una verticalidad tan fuerte. ¿Vale? Hay que tener esto muy presente. Entonces, ¿qué podemos esperar para la libra? Pues yo la verdad quisiera ya empezar a ver un rebote. No sé si lo vaya a ver. La verdad, estoy tratando de buscar un activo que podamos operar. ¿Listo? Porque todo se está yendo al piso. Es que es todo. El único activo, la única moneda que ha logrado valorizarse después de todo esto ha sido el dólar americano. Creo que ha sido como el único ganador. Pero finalmente, pues lo que quiere el gobierno americano no es tener un dólar alto. Quiere tener un dólar bajo con el fin de que pues pueda haber comercialización de sus productos exteriores. Entonces, digamos que las cosas no están saliendo como deberíamos o como quisiéramos. Perdón. Vamos a revisar un momento el neozelandés. Estoy tratando de encontrar alguna oportunidad, ya sea de compra o de venta. No voy a tratar de fijarme en los patrones técnicos que establezco normalmente, que son la triple alineación, el que no haya sobreventa, porque pues eso en estos momentos no está sirviendo. ¿Listo? Ya nos hemos dado cuenta que no está sirviendo. Y si yo hice un backtesting de mis estrategias, estoy diciendo, oiga, todo está cayendo. O sea, es que todos los activos que ustedes abren, el oro, el petróleo, índices, están en el piso. Entonces hay que ver cómo reaccionamos. Lo que es los pares direccionales euro, libra, australiano y neozelandés, la verdad los veo muy difícil de negociar. Pero les tengo una buena noticia. Creo que el yen sería uno de los activos que nosotros podríamos negociar. Ya les explico por qué. La correlación directa entre las divisas nos está mostrando que el dólar es quien está evaluándose y los demás activos están devaluándose. Entonces, el yen finalmente tenía una sobreventa excesiva que ya perdió completamente. Miren que en H4 nosotros ya estamos tocando esa media móvil de 200 que tanto le había costado llegar a acercarse. En el marco diario, el activo está presentando una zona de fluidez y acaba de romper una zona de soporte muy fuerte. Quiero que la veamos en detalle para que ustedes se den cuenta que es una zona de soporte que viene desde el pasado cogiendo mucha fuerza y ahora que se me hizo esto. Vale. Entonces tenemos una. Esta zona acá sería la segunda, tercera y cuarta. ¿Listo? Con rebotes. Aquí viene la rompe. Miren que cuando la rompe el activo se va a la baja. Aquí podríamos esperar tal vez que si esta media móvil de 200 no lo frena como si fuera una resistencia, podríamos esperar subidas en el activo. ¿Listo? Entonces creo que sería el único activo de la semana que podríamos operar. Claro que sí, Carlos. Mira. Te lo voy a explicar acá en el gráfico de default. Voy a cerrar esto un momento. Mira. Ta, ta, tan. Bien, abres entonces. No sé por qué esto no cierra. Ya.
Abres entonces la observación de mercado, escoges el activo que quieras y lo sacas 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Listo? Lo pones como tú quieras, dependiendo pues si tú usas velas japonesas, si haces gráficos de ticks, bueno, eso, digamos que, ¿qué pasó acá? Plantilla, ay, creo que dañé esto. Bueno, ahora me tocó volverlo a modificar porque la guardé acá y no. Ah, pero espérenme, ¿por qué no? Creo que. Un segundito, guardo una de estas. Esta puede ser. Plantilla, guardar plantilla. Oh, es que lo eliminé completamente. La primera vez que me pasa esto y preciso me pasa en vivo. Vamos a guardarla en volume TPL. No, 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 en volume no. Williams. Yo simplemente guardo la plantilla para no tener que estar editando el gráfico siempre, ¿listo? Entonces vuelvo acá, plantilla, ¿en cuál fue que lo guardé? William, ¿cierto? ¿Listo? Entonces lo pongo acá para que en cada gráfica, con el fin de que cada vez que entre a la gráfica, pues no me aparezca todo esto, plantilla, Williams, no tenga que editarlo. Esta es mi forma en la que analizo los activos en velas japonesas. Y aquí puedes empezar a editarlos. Entonces, mira, le cambias la temporalidad, acá todos están en 1 hora. Me faltó uno, entonces vamos a ponerlo, Williams. Y empiezas entonces a ubicarlos. Puede ser uno acá, yo acá pongo el mensual. Mensual, obviamente hay que quitar esta línea. Listo. Aquí al lado pones, entonces lo empiezas a encoger desde las esquinas y este sería el weekly. Weekly por acá. Listo, este sería el daily y así lo puedes ir organizando como tú quieras. Puedes poner 5, puedes poner 4, puedes poner 3, como tú quieras, lo puedes ir poniendo. Entonces, si te das cuenta, yo lo pongo así, bueno, más o menos así, y los otros dos van abajo. ¿Listo? Y ahí ya tienes, pues, a este le pones H4, ¿listo? Entonces, este es H4 y este es H1, y listo. Ahí los organizas para que te queden, pues, como me quedaron a mí en el euro. Bien, entonces, yen puede ser el activo que nos dé las compras. Entonces, vamos a revisar esto. Marco de H4 perdió absolutamente toda la sobreventa. Bien, está iniciando una tendencia, un primer mínimo mayor, un segundo mínimo mayor, un tercer mínimo mayor. Es lo único que me preocupa un poco, que ya hay tres mínimos mayores, pero pues finalmente aquí lo que les digo, aquí vamos a enfocarnos en buscar la dirección primaria del activo y en este caso el dólar es muy alcista contra el yen y me parece que puede seguirlo siendo. En 1 hora hay un poco de sobrecompra, quiero verla en 15 minutos, no hay tanta. Bien, yo creo que una operación acá tiene que ser rápida y tiene que ser como si estuviéramos en contratendencia, aunque no lo estemos, porque hay sobrecompra. ¿Cómo lo haría yo? Pues el activo, ya estamos en plena sesión asiática y parece que no se está moviendo. Yo esperaría una P por acá, ¿listo? Y por encima de esa P me iría a comprar. ¿Por qué no estoy tomando en cuenta la resistencia de aquí? Porque las resistencias se están vulnerando sin ningún problema. Entonces yo puedo creer que el activo en cualquier momento empieza a despegar, sin importar que tenga niveles de resistencia. La verdad, en estos momentos de crisis, hay que plantearse la operación. Ahora, otro tipo de operación que nunca se las he mencionado, ustedes siempre les saben que a mí me gusta entrar con órdenes pendientes, sería la siguiente. Trazar una orden a mercado ya y ponerle un stop loss. A ver, esperen, a ver si la puedo hacer con el pivo. Poner un stop loss que al menos nos marque el 2 a 1. Es un poco riesgosa, pero pues nada que hacer. Creo que es como lo que podríamos intentar en este activo. Hay sobrecompra, el riesgo es alto, pero me parece que con un stop loss acá estaríamos bien protegidos ante cualquier volatilidad o fluctuación y buscaríamos este nivel de take profit. Venga, intentamos a ver entonces poner una orden acá. Vamos a entrar con un tamaño pequeño. Listo. Ah, no, vamos a entrar, perdón, vamos a entrar a mercado. Mercado. Vamos a comprar a mercado. Listo. Sacamos un stop loss por acá. En esta zona. Listo. Y vamos a modificarla para ponerle un take profit en el nivel del 109.653. A ver. Esto porque no queda acá. 109.653.
53, listo, modificar. Vale, ¿sí quedó bien esto? Bien, sí. Ok. ¿Sí entré bien? Uy, espera un segundito, por favor, porque entré mal. Un segundito, corrijo mi orden porque entré súper apalancado. ¿Vale? Igual les recuerdo, esto no es una señal de inversión, ¿listo? No es una señal de inversión, no es una recomendación, simplemente estamos mirando qué se puede sacar del mercado. Voy a cerrar esto porque igual quedó mal. Hola, buenas noches. ¿Alguna sugerencia para la venta de CatGen? Ya lo miramos, Emerson. Bueno, espérame, ya lo miramos y ahorita volvemos a Gen. Me están diciendo que si miro el oro, vamos a ver qué está pasando con oro. Sí, pues el oro se cayó. El oro se cayó terriblemente. La plata se cayó aún más. Lo que les digo, está en un nivel de soporte, podría rebotar, pero es que las cosas acá están muy mal. O sea, las cosas no están saliendo como deberían salir. Por acá nos dice Abel, tienes que comprar TradingView para que puedas hacer eso. Yo lo tengo, pero solo puedo abrir dos ventanas. Él lo puede hacer porque tiene la membresía más buena. No, 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 Abel. Ah, pero es que depende del broker, ¿no? Si están en MT4, es súper sencillo. No sé, dependiendo de la plataforma que utilicen, pero en MT4 es gratis. Yo tengo la plataforma normalita, ¿vale? Tengo acá la plataforma, la de MT4, no pagué ninguna suscripción. ¿Listo? Pero no sé qué plataforma manejen ustedes, ¿no? Porque, por ejemplo, hay algunas plataformas que no le permiten a uno como tener estos gráficos así. Bueno, la verdad no sé. Yo, la verdad, para Forex únicamente he manejado MT4. Nos pidieron por acá que, ¿cuál fue? ¿CatGen? CatGen. ¿Qué quieren vender CatGen? Oh, miren esto. Es que uno abre sus índices y cada vez se sorprende más. Pero ¿saben qué? Yo creo que los índices ya finalizaron su caída. No significa que vayan a rebotar, pero me hace pensar que podemos encontrar lateralidades. Bien, canadiense contra el yen, me dicen que venta. Vamos a ver qué tanta sobreventa tiene y analizamos. Bueno, lo bueno es que, uf, no, lo bueno es que está. Es que tiene demasiada sobreventa, Ricardo, digo, Emerson, perdón. Mira, Emerson, lo que yo te recomiendo es esperar un poco a que el activo pierda la sobreventa, ¿listo? Que se acerque un poco a su media móvil de 200 para que tú tengas más probabilidades de que cuando caiga, caiga duro. Porque es que si tú haces una operación acá, buscarías pips, sería una operación de scalping. Marcos de 1 minuto, marcos de 5 minutos, cosas muy rápidas. Pero finalmente lo que nosotros queremos es buscar una probabilidad más grande, ¿listo? Y tratar de llevar una buena relación riesgo-beneficio. Depende del tamaño del monitor, nos dice Mesías. No, pero muchachos, yo acá tengo un monitor de 24 pulgadas, pero yo también lo he puesto en mi computador y me sale todo súper bien. Pues en MT4, ¿no? No sé por qué me dicen acá que necesitan una suscripción. Alguien que me confirme, por favor. Bien, canadiense yen, pues nada, yo esperaría. Sí, Byron, yo la verdad espero eso. Si abrimos un índice como el Standard & Poor's, miren que ya está entrando. Pareciera que ya quiere entrar en una lateralidad. Aquí le podemos trazar una línea de tendencia para identificar cómo está la cosa. Acá le podemos trazarla a ver cuál nos permite más. Yo creo que me guiaría más por esta. Acá, más o menos. Esto me parece que podríamos tomarlo como un breakout failure. Y podríamos entonces definir que el mercado podría, voy a quitar estas líneas de tendencia que ya no me sirven de absolutamente nada, pero ya eso quedó en el pasado absoluto. Podríamos esperar que esa lateralidad lo obligue nuevamente a caer. Yo no entraría en compra, la verdad, lo que les digo, a menos de que uno tuviera demasiada. Sí, acá nos dice Sebastián que tengo MT4 no cobra suscripciones. Es que, exacto, no sé si es que de pronto están manejando otra plataforma, pero MT4 es gratuita. ¿Vale? TradingView lo hace y le da el servicio de múltiples gráficos. Vale, pero pues en MT4 yo siempre los he tenido así desde que empecé hace casi 7 años y siempre todo esto igualito, ¿vale? Me deja cuadrar los gráficos como yo quiero. Bueno, estábamos en el yen. Para los que, digamos, son nuevos en este tema y quieren preguntarse cómo se hace una operación, uno puede comprar a mercado, sino que es que ahora se me fue con un volumen alto.
Momento, por favor. Organizo esto. Es que no sé por qué está comprando acá. 0.05. A ver esto, ¿cómo quedó? A ver. Ya, ok, y ahora sí cambiaron las cosas. Vale, esta sería más o menos mi hipótesis, es que toca el 2 a 1. Es un riesgo porque está en sobrecompra, pero finalmente estamos buscando la tendencia, ¿vale? No, a ver, no creemos que estés mintiendo, pero estás hablando de MetaTrader. Es que, vale, no sé, mira, los brokers, hasta donde yo sé, no cobran por suscribirse a MetaTrader, ¿vale? Tú abres simplemente la cuenta, ya sea demo o real. La abres y puedes desde la cuenta, pues tienes tu MetaTrader gratis. Esta es una cuenta de Tickmill y puedo acceder a MetaTrader. A mí no me cobran, o sea, yo puedo organizar mis pantallas como quiera, ¿vale? No necesito tener, no, digamos que no me piden solo tener dos gráficos o tres, puedo tener cinco, seis, siete si quiero. No sé si de pronto estás operando en otra plataforma, ¿vale? O no sé, no sé si es que MetaTrader te está cobrando, pues no sé, no conozco. La verdad, un broker que te cobre es, pero no estamos, no es que no te creamos, ¿vale? No es que estemos pensando que estás mintiendo. Bien, pues yo creo que esta sería la oportunidad para el dólar yen. Es riesgoso, sí. Todas las operaciones que abramos de ahora en adelante van a ser riesgosas, ¿vale? Todas las operaciones que hagamos, les digo, en estos momentos todo sigue siendo un riesgo. Entonces no esperen tener operaciones técnicas de triple alineación, porque eso ya quedó un poco en el olvido hasta que esto empiece a subsanar un poco. Franco Suizo también era un activo que yo veía algo interesante. El único problema es que este sí ya tiene más sobrecompra. Ya la sobrecompra se empieza a volver ya un poco exagerada. Por eso me escogí un poco más el yen, porque tiene menos sobrecompra. También este está demasiado extendido en velas en el marco diario. Finalmente, esa caída está finalizando con una cola de piso, va a volver a su enrangamiento inicial. Eso me molesta mucho, pero pues nada, esto es lo que tenemos en el mercado, señores. Bien, es lo que tenemos. Si ustedes miran el mercado de acciones, las acciones ya empezaron a dejar, a parar de caer. Bueno, quiero mostrarles el petróleo, porque esto no se va a ver todos los días. Esto que vimos en el petróleo hoy llegó a mínimos históricos. Eso lo podemos comprobar en el gráfico mensual. Alcanzó a cotizar. Hoy yo lo vi en 22, en menos de 22, como en 21,50, algo así. Ahorita está en 23,77. Lo tenemos. Entonces, por ahí estuve viendo hipótesis de compra. Listo, mucha gente decía, listo, ya cayó hasta su valor mínimo histórico, es el momento. Recuerden algo, cuando los activos caen, hay un tema fundamental que es la liquidez. Si ustedes empiezan a comprar activos que están cayendo, ¿vale? Puede que esos activos se queden sin liquidez. El petróleo claramente no es un ejemplo de un activo que se vaya a quedar sin liquidez, porque pues estamos hablando de precisamente de petróleo, del crudo, referencia WTI. Pero sí se pueden quedar en problemas porque si siguen cayendo, probablemente no puedan cerrar sus posiciones y empiecen a haber desliz de precios. ¿Listo? Entonces se los recomiendo para que tengan en cuenta. Todavía me parece que no hay una señal de que el petróleo va a empezar a subir. Al menos eso es lo que me muestran los gráficos. ¿Listo? Y todavía no se ha solucionado el tema por completo para poder decir que hay un rebote. Franco Yen dio una bonita entrada en Yen en venta. Ya lo revisamos, Edwin. Vamos a revisar el franco yen, a ver si de pronto las divisas, los pares menores están mostrando oportunidades, porque los mayores, bueno, al menos este franco yen, por lo que estoy viendo, está súper lateral, pero ya vamos a ver. Pero es que está súper lateral. Vale, miremos este franco yen. Bueno, Edwin, yo te digo algo, es que yo veo un activo así y la verdad yo ya empiezo a alejarme uno, no sé, esta manada de velas así, no me convence para operarlo en lo más mínimo en un marco diario.
Marcelo, los mercados serán una bomba cuando se recuperen de la locura del corona. Es oro en espera, te parece tiempo al tiempo. Eso es muy cierto, Marcelo. El único problema, digamos que el problema acá, radica en que si yo tuviera una cuenta de 1.000 millones de dólares, ténganlo por seguro que me iría, ni siquiera lo haría en Forex, lo haría directamente con un comisionista de bolsa, ¿vale? Un corredor de bolsa. Y compraría, no sé si Standard & Poor's o compraría una acción, no sé, puede ser la de Apple, puede ser una acción que también haya caído bastante, Boeing puede ser. Haría una compra de unos 100, 200 millones de dólares. Esto va a seguir cayendo. Voy a tener pérdida flotante y en algún momento, pues claramente esto subirá y tal vez ganaré muchísimo más. ¿Listo? El problema es que hay que tener o demasiado músculo financiero o encontrar una señal en, digamos, en el Standard & Poor's que yo diga finalizo. ¿Cuál puede ser esa señal? Pues que se distribuye una vacuna en masa. ¿Listo? Que ya hay por ahí algunos prototipos de vacuna y demás, pero no se han reproducido en masa y eso puede tardar hasta un año más. Si eso llegase a pasar, pues el mercado encontraría un alivio. Ustedes se han dado cuenta que, pues, Jerome Powell, junto con el equipo del FOMC, han invertido miles de millones de dólares para tratar de salvar los mercados y que la caída no nos afecte tanto. ¿Ha servido? Hasta el momento no. Los activos siguen cayendo, no han encontrado un piso y siguen bajando. Digamos que el Standard & Poor's y los demás americanos se han lateralizado un poco, pero han sido enrangamientos bajistas, porque lateralizan, caen, lateralizan, caen. Entonces, la única opción que yo veo es esperar a que los activos empiecen a recuperar un poco con el fin de que las inversiones que nosotros como traders particulares podemos hacer, pues rindan frutos. Solamente un institucional podría hacer eso que usted que estás comentando, Marcelo. Poner una orden de compra en estos momentos, aguantar una pérdida flotante bien grande, que puede llegar a ser muy, muy grande, y en el futuro, sí, en el mediano plazo, pues verse retribuido con una buena ganancia. Edwin nos dice que en el marco de una hora, sí, Edwin, el problema, bueno, lo voy a mirar igualmente, pero tú dices que una señal de compra. Es que mira, digamos que cuando yo veo un activo así, inmediatamente me alejo de él porque pues en mensual está supremamente lateral, en semanal está como un patrón alcista, sí es un mínimo mayor, pero en el marco diario son velas, o sea, no sé cómo yo podría plantear una entrada en un activo tan sucio como este. Personalmente no me gusta, sin embargo, tú lo ves alcista, yo lo veo alcista por el marco semanal, está pegando pues en su media móvil de 200, rebotando y con ganas de subir, pero no sé cómo le plantearía una orden a esto. La verdad tendría que encontrar un patrón limpio y por lo que veo, poco hace patrones limpios. Bueno, por aquí hubo uno, por aquí hubo otro, pero lo que está haciendo en estos momentos está terrible. ¿Listo? No, no me gusta la verdad para nada lo que está haciendo este. Si tienen algún otro par menor que ustedes consideren que va bien, me lo pueden comentar, lo revisamos. De pronto hay alguno, vamos a revisar a ver si yo encuentro uno, porque la verdad no estoy viendo muchas opciones de inversión. Miremos a ver, quiero ver es que el canadiense está súper débil. El eurofranco, no, también está débil. Algo que tenga que ver a ver, el euro contra el peso mexicano. No, terrible. Está igual que el dólar mexicano. Euro neozelandés, tal vez. Tampoco. Quiero ver un activo que no tenga una vela de rango amplio tan fuerte. Esto es S&P 500, obviamente las manos fuertes están comprando. Nosotros vemos una caída, pero por cada venta hay una compra. Pero es imposible para nosotros. Nuestra forma de operar es totalmente distinta. Así es, Pablo. Muchas gracias por la aclaración. Digamos que, claro, yo también quisiera y sería una gran alternativa porque finalmente los mercados se van a recuperar. Se tarde un año, se tarde un mes, se van a recuperar. Y pues uno quisiera participar. Lo que yo les recomiendo es esperar una señal de que un múltiple piso, algo que nos permita decir, ok, voy a entrar en un contratendencia riesgoso, pero al menos tengo una señal de que el mercado ya va a empezar a subir y no llevarme una pérdida flotante tan grande. Por acá nos pregunta David, el euro australiano. Vale, perfecto, ya lo miramos. Euro australiano. Bueno, es que esa gráfica del mensual y esa gráfica del semanal.
A ver, igual ya lo revisamos bien en detalle para ver qué podemos esperar del activo, pero está... Uf. ¿Qué te digo yo? Obviamente la tendencia es absolutamente bullish, pero ya es demasiada verticalidad. A mí me da miedo invertir en activos así porque en cualquier momento esto empieza con lateralidad y empieza a caer. O incluso la misma lateralidad nos puede sacar en un stop loss, por más de que operemos en el marco de 4 horas, incluso en el marco diario, porque cualquier volatilidad de estas, pues lo puede sacar a uno. Yo la verdad no me parece que sea un activo para invertir. Está demasiado sobrecomprado. ¿Cómo? Pues sería la forma que pierda sobrecompra al menos en el marco de H4 y ahí sí después de que la pierda empezamos a buscar patrones alcistas. Pero por el momento, la verdad, te soy sincero, yo no invertiría en ese activo. Estoy buscando a ver si encontramos alguno, por ejemplo, el libre australiano, como ambos están bajistas, quiero ver si de pronto están dando datos técnicos interesantes. Cuando dos activos se encuentran pues contra sus pares mayores cayendo, miren. Uf, no, pero es que miren esto. Miren, yo miro un gráfico así y veo inmediatamente me alejo, porque es un gráfico demasiado sucio. ¿Listo? No me da probabilidades de hacer nada. Entonces, no me gusta este libro australiano. Vamos a seguir buscando a ver si encuentra. Libra canadiense también está cayendo ambos, entonces puede. Este se ve bien, súper bien en el mensual, semanal también. De pronto aquí vamos a conseguir una oportunidad de oro. Libra canadiense en H4 y libra canadiense en H1. Vamos a mirar esto. Bien. Este puede ser la salvación. A ver, tenemos un primer HL en formación que en cualquier momento podría entrar en una etapa de desarrollo en el marco mensual. Listo, estamos muy largo plazo aún, pero ya tenemos, digamos que una primera confirmación alcista del activo. Importante. También eso es una micro tendencia que va a empezar, porque finalmente si marcamos la tendencia, como se pueden dar cuenta, es absolutamente bajista. Pero bueno, esa micro tendencia alcista nos podría ayudar un poco. Bien, le empezamos a marcar soportes y resistencias y de una vez se van dando cuenta las personas que son nuevas o las personas que no saben cómo analizo yo. Lo primero que hago, le trazo resistencias, ¿vale? Entonces aquí veo una cercanas al nivel de precio. Por acá veo un soporte. Vamos a ver porque por acá estoy viendo otro. Yo le trazo más o menos 2 y 2, ¿listo? En este momento creo que lo más relevante es trazarle acá y listo. Guardo la plantilla. Sí, yo la estoy guardando ahora en el Williams. Sí, y la copio en el gráfico semanal para que me aparezcan todos los soportes que le tracé y le adiciono los que sean necesarios. Entonces, vamos a ver si por acá encuentro una resistencia. Listo, y creo que con esa estamos bien. Sí, estamos bien con esto. Lo mismo, plantilla, la guardo en el de... Lo pueden guardar donde quieran y la ponen en el marco diario. Listo, entonces plantilla, Williams. Y lo mismo, le ponen lo que ustedes crean que haga falta. Por acá estoy viendo, por ejemplo, una zona de soporte importante. Y listo. Bueno, esto está, el marco diario está muy bajista. Entonces, ¿qué hago yo? Pueden hacer el análisis desde la múltiple temporalidad. Entonces, acercan esto un poco y un poco. Y tratan de alinear marcos de tiempo. El marco mensual es un activo absolutamente bajista, pero pareciera estar dando el primer patrón de mínimo mayor con posible despegue alcista. En el marco semanal tenemos velas de rango amplio bajistas que indican que el activo podría seguir cayendo. Y en el marco diario, que es el único que yo me atrevo a abrir porque sé que es más importante para los operadores intradía, pues estoy viendo que el activo efectivamente está cayendo y que su tendencia al romper este nivel de soporte pareciera que va a seguir cayendo. Entonces, me voy a los gráficos intradía, como lo son H4 y H1, y empiezo a buscar oportunidades. En este caso, bajistas. Primer problema, es un activo que está presentando ya velas de finalización bajista debido a que está presentando sobreventa. ¿Cómo sé que el activo está sobrevendido? Porque se aleja de su promedio móvil simple de 200 observaciones. Como está presentando velas de finalización, podría tener un rebote parcial. ¿Dónde lo confirmo? En el marco de 1 hora. Hasta ahí me bajo yo. Yo ya no me bajo más marcos de tiempo. Me bajo hasta 1 hora para confirmar todo. Listo, el activo pues estaba haciendo patrones bajistas, máximos menores, uno, por acá una formación en B, este podría ser un segundo máximo menor,
pero la sobreventa me impide vender. Entonces, como es un activo que estoy viendo limpio, a diferencia de todo lo que estamos teniendo en el mercado, yo me inclinaría a pensar lo siguiente. Si el activo rompe este nivel del 1.69549 y hace un patrón alcista, podríamos buscar un. No sería un contratendencia porque no está muy definida la tendencia en el marco mensual, pero podríamos venir a buscar una compra hasta esta zona del 1.73170. Si el activo llega acá sin darnos patrón y posteriormente de tocar esta resistencia empieza a formar patrones bajistas, pues nos adentramos en lo que creemos va a seguir siendo la tendencia en el marco diario. Sin embargo, les planteo en la compra porque en el marco diario también pareciera que ya finalizó con esta vela de rango amplio y este nivel tan importante de soporte, la caída y se está pareciendo un poco más a lo que está presentando el marco semanal, que pareciera ser un rebote. Vale, Sebastián, buena noche. Libra neozelandés nos pregunta por acá, hola JJ, ¿cómo estás? Hace tiempo no te veía, qué bueno. Por aquí nos dice Marcelo, Netflix ahora tendrá tendencia en compra por la cuarentena de la gente. Oye, sí, no lo había pensado y tienes toda la razón. Netflix va a ser y Domino's Pizza. Domino's Pizza también porque la gente va a estar pidiendo mucha pizza, entonces probablemente ese tipo de acciones empiecen a subir por las cuarentenas. Libra neozelandés, claro, yo por acá creo que ese es el que tengo. Ah, no, Libra ya. Entonces, espérame, ya ponemos Libra neozelandés y le pegamos una revisada. Un segundito, porfa. Libra neozelandés. Listo, Libra. Uf. Weekly, daily, H4 y H1. Bien, esta es la forma en la que yo analizo. ¿Listo? Les comento. Mensual, semanal, diario. Gráficos analíticos y gráficos operacionales H4 y H1. Bueno, pues Libra neozelandés, voy a quitar esto que por acá no sirve de nada. La tendencia es bajista, claro que aquí ya empezó una nueva micro tendencia alcista, pero pues está muy indecisa en el marco mensual, voy a quitar esto que no me sirve de nada. Quitar esto también, no me sirve de nada. Marco semanal, un momento, quitamos esto. Es que esta súper vela de indecisión es la que me preocupa. Aquí esta semana también está súper indecisa, no hay absolutamente nada. En el marco diario es donde sí. Esta cola de techo, muchachos, es una cola de techo claramente de fundamentales, entonces poco podríamos confiar en ella, ¿vale? No es una vela que yo pueda decir técnicamente el activo debería caer, porque esto seguramente se debió a algún fundamental, sabiendo que estamos viendo Libra contra neozelandés, aunque es un activo que dentro de todos me parece que es como el más limpio. Esto a mí me parece que es un patrón alcista. Yo lo identifico como un primer HL y ya les muestro cómo. Yo lo identifico de la siguiente manera. Una subida que tuvo una corrección parcial, formó un primer HL o mínimo mayor y en cualquier momento va a despegar. Alineación de triple marco de tiempo no existe. ¿Y por qué no existe? Porque pues así están los activos, ¿vale? Entonces tenemos que acomodarnos a lo que hay. Me guío por el marco diario. Marco de 4 horas, pues absolutamente sucio. Bien, y en esto ya lo último que ha hecho es absolutamente muy, muy sucio. Entonces no hay, digamos que una confirmación directa de correlación. Me voy a 1 hora a buscar a ver si encuentro algo. Está absolutamente lateral. Entonces la hipótesis acá es la siguiente. Yo lo que necesito, vamos a poner esto en color azul, es que el activo salga de esta zona de lateralidad. ¿Listo? Entonces, cuando el activo rompa esa lateralidad y empiece a hacer patrones alcistas, voy a cambiar el mínimo mayor que siempre comento. Vamos a buscar una formación en P. Después de que salga de esa zona, ya podemos buscar compras. Pero esa lateralidad nos va a impedir que nuestras hipótesis den frutos, porque pues miren que cualquier trade, el que sea, entra a comprar acá, lo sacan stop loss. Entra a vender acá, lo sacan stop loss. Esto es un activo absolutamente sucio que los traders pues tratamos de evitar porque no está formando o buscando patrones armónicos. ¿Listo? Entonces, yo preferiría esperar a que salga esa lateralidad. Puede ser incluso, aquí la dibujé muy alta, puede ser incluso desde esta zona. Más o menos que salga de esta zona. Por acá, más o menos en el nivel del 2.06430, me parece que podrían haber compras. Ahora,
Siempre y cuando miramos los pares menores, tenemos que ver qué está pasando con los pares mayores, es decir, con libra dólar y con dólar neozelandés contra americano. Tanto libra contra dólar está cayendo como neozelandés está cayendo contra dólar. Entonces aquí es un choque de cuál es el que cae más. Como el que cae más es libra dólar, entonces yo esperaría que el activo cayera. Pero como libra dólar ya está en mínimos históricos y sabemos que el gobierno debería estar buscando una intervención para que el activo no se muera, pues entonces podríamos pensar que como el neozelandés aún no ha caído tanto, sí podríamos tener una hipótesis alcista en libra neozelandés e incluso, no es que libra de yen, el problema es que a libra yen sí está demasiado bajista, está muy muy similar, es que este libra yen es muy, tiene mucha correlación con libra dólar. Por acá nos dice JJ Master una pregunta, ¿por qué el mercado está tan volátil y con la noticia del coronavirus están cayendo los mercados, pero el USD CAD sigue subiendo? ¿Esto es debido a qué? Bueno, listo, mira, te explico, JJ. La correlación entre índices americanos, bien, lo que es el Standard & Poor's, el Nasdaq, el Dow Jones, es una correlación indirecta con el dólar americano y sobre todo con el petróleo. Cuando el petróleo cae, activos como el dólar, la moneda dólar, empieza a fortalecerse. Si tú miras el USD CAD, el USD contra el yen y el USD contra el franco suizo, en los tres escenarios, el dólar está subiendo bastante porque el petróleo está sufriendo una gran caída junto con los índices americanos. Entonces, los activos como el dólar se vuelven una moneda refugio y son los que salvan a los inversionistas. Esto generalmente sucede también con el oro, pero si ustedes miran el oro y la plata, que también son activos refugio, ellos sí están cayendo, ¿vale? Entonces, lo único que empieza a salvar, digamos, la economía en estos momentos es el dólar. Aunque el hecho de que el dólar esté tan caro, recuerden, no le funciona a ninguna economía. ¿Por qué? Porque finalmente el comercio exterior empieza a decaer, ya estamos en zonas absolutamente irracionales. Si ustedes lo ponen, por ejemplo, en dólar contra el peso colombiano, hoy en día cuesta 4.200 pesos comprar un dólar y pues para los que no viven en Colombia con 4.200 pesos pues uno puede comprar, no sé qué ejemplo exacto es comprarle, pero pues no sé, un paquete de pasta de 300 gramos puede costar 4.200 pesos. ¿Listo? Entonces la devaluación de la moneda está absolutamente grave y esto va a seguir ocurriendo si el petróleo sigue cayendo y si los índices americanos siguen cayendo. ¿Listo? La única forma de que esto se reverse un poco y empiece a quedarse neutral es que el petróleo recupere actividad, porque es que si tenemos petróleo por debajo de los $30, tenemos que esperar caídas, devaluación para todo tipo de monedas, para euro, para libra, para dólar canadiense, australiano, yen, franco, oro, plata, lo que sea. ¿Vale? Quiero que revisemos un momento. Hay un metal que estaba muy al alza, ese. Lo tengo que revisar acá en esta zona. En Investing vamos a utilizarlo. El paladio. Vamos a revisar si de pronto el paladio sufrió el mismo golpe que tuvo el oro o si por el contrario se logró mantener estable y sirvió como refugio. Este activo incluso alcanzó a costar más que el mismo oro, ¿vale? Es un activo que yo negocié muchísimo cuando operaba contratos futuros. Hoy en día ya casi no lo veo porque también es demasiado volátil y no tiene tanta liquidez, pero vamos a revisarlo porque tal vez haya sido la segunda opción, bueno, perdón, la tercera opción entre oro y plata para aquellos que buscan pues estabilidad a largo plazo. Un momento, miramos acá el paladio que está cargando la gráfica. Listo, un segundito mientras carga. Y mientras carga esto, pues lo único que vi para invertir en estos momentos, pues aparte del libra neozelandés, que ya saben la hipótesis, tenemos que esperar un poco, sería el dólar contra el yen japonés. Arriesgado un poco, sí, hay que hablar las cosas como son, es un poco arriesgado, porque está sobrecomprado, técnicamente no es una operación viable, pero estamos guiándonos por lo que nos deja el mercado. Somos nosotros quienes nos tenemos que acomodar al mercado y no el mercado quien se tiene que acomodar a nosotros. No sé por qué no me aparece, no me carga la gráfica. Un segundito la vuelvo a poner y si no, pues nos vamos a TradingView. Y ay, ya había cargado y ahí le di refresh. Muchachos, también les quería preguntar algo.
¿Qué tal les está pareciendo la hora de los webinars? Es que estaba pensando en alternar las horas y hacerlos ahora a las 8 de la noche. Jorge, qué pena contigo. Hasta ahora veo la pregunta. El US 30, pues lo mismo que el Standard Poor's, creo que ya se van a empezar a lateralizar un poco. Listo, me parece que la caída sigue, pero con lateralidades, no va a ser tan abrupta. Listo, va a tener lateralidades y va a seguir cayendo, pero sí, sí lo veo muy bajista, tanto US 30 como S&P 500. Entonces ustedes me dirán qué tal les queda la hora de las 8, si les gustaría, también como por variar, de pronto hay gente que le sirve más, o si esta hora les está pareciendo bien, pueden comentarme qué opinan de todo esto. En la gráfica ya había cargado y a mí me dio para hacerle refresh a la página y ahora no me carga. Un segundito. Volvemos a ver qué pasa. Listo, entonces me pueden comentar qué prefieren. ¿Les parece que esta hora está bien? ¿La cambiamos? Ustedes me dirán. Esto está súper, súper lento esta página. Ya miramos a ver si alcanza a cargar. Si no, pues lo dejamos para mañana en la sesión de preguntas y respuestas. Recuerden, mañana la tendremos. Entonces estoy por definir la hora. Si hacerlo a las 7, nuevamente a las 7:30, como habíamos comenzado antes, o si subir de media horita y hacerla a las 8. ¿Listo? Vale, Freddy nos dice que sí sería bueno alternarlo. David también nos dice que a las 8 está bien. Entonces, mañana lo vamos a hacer a las 8, ¿listo? Mañana el webinar, entonces, de sesión abierta de preguntas y respuestas. Lo hacemos a las 8, vemos qué tanta interacción hay, ¿listo? Porque pues, finalmente es un webinar para ustedes. Mesías también nos dice que a las 8, perfecto. Listo, entonces mañana lo hacemos a las 8. Mañana ya les tengo acá, bueno, vamos a ver si puedo entrar al Paladio rápido, Paladio. Y si no, lo analizamos mañana a ver si de pronto este fue el activo que se alternó con el petróleo. ¿Listo? Por acá nos dice Abel, yo quiero aprender trading como el que tú haces. Pues sigue conectado con nosotros, Abel. Aquí estaremos, aquí siempre estamos dando educación pues de calidad, siempre mirando. Ahora, les digo algo, la verdad, yo no he pasado por. He visto movimientos excesivos en el trading, movimientos bajistas y alcistas duros, pero nunca como los de del coronavirus. La verdad, nunca había vivido un trading con coronavirus así tan fuerte, con tanta volatilidad, con que un día los índices se caigan 16%. Sí, vi las caídas de los índices en diciembre del 2018, que fueron fuertes, pero nunca algo tan duro como esto. Pero finalmente esto es una prueba de fuego para nosotros, los traders. Si nosotros sabemos operar en este mercado, operamos en cualquiera. Por acá nos dice Byron que el paladio también cayó. Ya lo miramos. Uy, sí. Uy, sí, el paladio se cayó terriblemente. Pensé que de pronto, uff, miren esto. El paladio también, el paladio sufrió bastante. Incluso vamos a ver si está cotizando en 491. No, todavía sigue cotizando más que el oro, pero probablemente llegue a mínimo. Ah, entonces, pues mañana si quieren, ¿saben qué? Le damos una mirada tal vez a los bienes agrícolas. Vamos a ver qué tanto ha afectado el coronavirus a ese tipo de activos, ¿listo? Le damos una mirada y empezamos a ver a otras alternativas de inversión, ¿listo? Entonces mañana 8 p.m., ¿listo? Para que porfa lo tengan presente. Nos dice David que después de esto vamos a ser invencibles en el trading. Así será, después de esta situación tan difícil. Claro que sí. Entonces, muchachos, mañana sesión abierta de preguntas y respuestas, 8 de la noche, para que porfa no se les olvide, para que haya más gente también, para que más gente se pueda conectar. Traigan porfa todas las preguntas que quieran. Yo sé que ahorita en estos momentos van a surgir miles de preguntas. Si no las sabemos, pues las buscamos entre todos, pero tranquilos que ahí vamos a responderlas todas. ¿Listo? Entonces, muy buena noche para todos y nos vemos mañana 8 p.m. Un abrazo, cuídense mucho. Gracias.
Mi nombre es Jeffrito, no me llamen Jeffrey. Pues sí me llaman Jeffrey.